Es mucho el dolor que nos está dejando esta pandemia, porque son muchos los fallecidos, conocidos, amigos. Ahora fallece el senador Joel de Tlaxcala hace 10 días, César Núñez, también fundador de Morena en Guerrero. Entonces, muchos han perdido la vida. No es decir casi 90 mil, no es un número, son personas y hay pues mucha tristeza en familiares, amigos. Entonces voy a proponer un decreto para que dediquemos 3 días de luto nacional con motivo también del Día de Muertos. Entonces, sábado, domingo y lunes, y vamos a hacer una ofrenda dedicada a ellos aquí en Palacio Nacional, para el primero y el dos, una ofrenda. Va a ser presencial, guardada a distancia, es un homenaje, pero se va a izar a media hasta la bandera, sábado, domingo y lunes. No voy a salir, voy nada más a Morelos el viernes y me voy a guardar. Nada más voy a estar aquí por este homenaje el día lunes en la mañana, el día 2, pero la ofrenda va a estar desde el día primero. No voy a salir. Vamos a que se abra con todos los cuidados sanitarios. No va a poder ser para todos. Vamos a buscar alguna representación, sobre todo familiares de los que perdieron la vida o han perdido la vida por COVID, que quieran venir a la ofrenda con un protocolo sanitario. El día 2 nada más es el homenaje y nuestro reconocimiento.